Durante su visita por Puebla, donde fue reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos, Daniel Alonso Rodríguez, nominado al Premio Nobel de la Paz 2017, destacó que México sigue de pie a pesar de los problemas sociales y de la tragedia causada por los recientes terremotos. El presidente del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, informó que por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política no habrá incremento en la dieta de los diputados ni en otros rubros legislativos para el 2018. Mario Riestra Piña renunció a su cargo como secretario general del Ayuntamiento de Puebla. Todo indica que se alistará para participar en la jornada electoral del próximo año. Una pipa que transportaba varios miles de litros de gasolina explotó en la autopista Coacnopalan, Oaxaca. Afortunadamente no hubo personas muertas. Trabajadores de la compañía Agua de Puebla le cortaron el servicio al Hotel Loaín, ubicado en la avenida Juárez de la capital del estado. No han pagado casi 2 millones de pesos. Los dejo con este video, vean cómo unos vivales se aprovechan de la gente. Más la de arriba. Mira. Y vea. Aquí están. Sí. Dos. Cambio, 60. El nuevo modo de defraudar a la gente trabajadora. Híjole, don Osvaldo, este trajo todas, mire. Sí, es que nomás era la de arriba y la de abajo.